Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Tisú Tejidos. Vamos a iniciar el año con un nuevo muestrario. En este que vamos a iniciar, vamos a hacer puntadas de flores y punto espíritu y cosas así. Vamos a abrir otro muestrario donde vamos a hacer pura vainica. Bueno, les doy la lista de materiales para iniciar. Estamos trabajando, bueno, hemos trabajado el año pasado y vamos a seguir este año trabajando con tela tergal catalán. Necesitamos un bastidor, su cinta métrica o una regla, su lápiz para marcar, un deshilador o sus tijeras. Y ahora voy a hacer este muestrario todo blanco. Y para eso vamos a usar este hilo del número 12 de fin crochet o de hilaturas presencia y una aguja del número 26 o 24. El chiste es que le quepa el hilo al ojito de la aguja. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Comenzamos. Muy bien. Miren, la puntada que vamos a hacer ahorita se llama punto espíritu y margarita. El punto espíritu ya lo saben hacer ustedes. Bueno, miren, vamos a iniciar en esta parte sacando un hilito aquí. Corto tanto en horizontal como en vertical un hilo que me va a ayudar, o más bien va a hacer la guía de donde voy a deshilar. Voy a deshilar aproximadamente unos 7 centímetros. Pueden ser más, pueden ser menos, porque los hilos los tengo que ir contando en cada punto espíritu. Voy a necesitar, hasta aquí tengo 7 centímetros. Y esto es lo que voy a deshilar por el momento. Vamos a ver cuántos cuadros me salen, si no me faltan hilos. Y del otro lado también voy a jalar el hilo que corté. Voy a llevar hasta el otro extremo. Ya tengo marcado lo que voy a deshilar, o más bien por donde voy a iniciar a deshilar, tanto en horizontal como en vertical. Ahora voy a poner mi bastidor para que me estire bien la tela y pueda deshilar mejor. Ya saben que yo me ayudo mucho con el bastidor para deshilar. Tengo aquí 12 hilos que son los que voy a cortar. Miren, lo voy a hacer con la tijera porque ya casi no corta el deshilador tantos hilos y me maltrata la tela. Entonces corto esos 12. Iba a dejar 9, pero está muy chiquito el cuadro. Bueno, dejé ahí 12. Y ahora aquí tengo cortado uno. A ver si alcanzo a verlos bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dejo 12 y voy a cortar 12. Esto lo voy sacando para que ustedes lo vayan viendo, para que se distinga bien. Entonces, aquí corté 12. Dejé 12 y voy a continuar igual, cortando 12, dejando 12 y etcétera. Para el otro lado, tengo cortado aquí ya uno. Voy a cortar, ¿cuántos serán? Unos 14 o 15 hilos. Tienen que ser múltiplos, ¿eh?
Bueno, pues ya los tengo aquí, todos están marcados. Ya están aquí, cortados los 12 y acá están cortados 15. Entonces, corté 15, dejé 15, corté 15, dejé 15 y etcétera. Acá corté 14, dejé 12, digo, dejé 14, corté nuevamente 14, dejé 14 y etcétera. Ahora tengo que cortar esta esquinita que está aquí cortada, también aquí. Aquí ya está cortado, pero falta cortarlo de este lado. Aquí se dejó, aquí abajo también se deja y se corta el siguiente. Así me voy a ir, este lo corto, este lo dejo. Este lo corto, este lo dejo, este lo corto y así. Entonces, estos que están cortados ya los puedo ir deshilando. Y ya que tenga deshilado para que me cueste menos trabajo, voy a sacar los otros en... A ver que lo alcance a ver porque les digo que no lo alcanzo a ver. Ya después jalo, digo, corto los hilos que están en horizontal, que están marcados del lado izquierdo y me falta marcarlos del lado derecho. Entonces así vamos a ir jalando todos. Entonces ahora, ya que haya deshilado todos estos, que haya sacado todos estos que están cortados, ya puedo ir sacando los otros. Miren, ya nada más es jalarlos porque ya están listos para deshilar. Y después voy con estos. Ya que hayan terminado de deshilar, así es como les va a quedar. Cuadritos de aproximadamente menos de 1 centímetro, me tiene 8 milímetros. Y después de esto vamos a hacer punto de festón en toda la orillita, con un hilo del número, yo estoy usando un número 80, pero si ustedes no tienen 80 porque es difícil encontrarlo, pueden ocupar un número, no sé, un 50, 60 o hasta un 40. Por toda la orilla de deshilado, antes de hacer la puntada, hacemos el punto de festón para evitar que se nos siga deshilando. Aproximadamente estoy tomando 3 milímetros hacia abajo y voy avanzando con dos hilitos. Avanzo tomando así dos hilitos, miren. Entonces les repito, esto lo hacen antes de hacer la puntada porque al agarrarnos de las orillas al meter la aguja en esta parte de aquí se empiezan a jalar los hilos, entonces lo hacemos antes de la puntada. Alrededor de todo lo que deshilamos por los cuatro lados. Cuando ya tengamos hecho todo el punto de festón en la orilla, por la parte de atrás voy a sujetar mi hebra
mi hilo con el que voy a empezar a bordar la puntada. Me voy a ubicar en el lado izquierdo, a la mitad, más o menos, del primer cuadrito. Ahí hago una lazadita para iniciar. Estoy del lado izquierdo en el primer cuadro empezando a trabajar como van las manecillas del reloj. Empiezo hacia arriba, derecha, abajo, izquierda. Entonces aquí entro de abajo para arriba y salgo. Tenía que quedar cruzada, perdón. Ahí está. Ahora, este, recuerdan que eran 15 aquí. Voy a tomar 5. De abajo hacia arriba, tomo 5 y paso. Perdón, es que se me olvida pasarlo. Y paso. De abajo hacia arriba. Este quedó de 12, entonces se van a dividir, perdón, se van a dividir en 3 grupos. Aquí de 5 y acá de 4. Ahora entro de abajo hacia arriba y tomo 4 hebras. Y jalo. Y ahora aquí paso por abajo de esta. Y aquí cierro ya el primer punto espíritu. Voy por abajo. Como no tiene punta mi aguja, cuesta un poquito de trabajo pasarla. Ahí está. Perdón, si se vio. Ahí está. Y solamente en estas orillas de aquí del lado izquierdo lo voy a ir pasando por atrás. Vuelvo a ubicarme a la mitad del cuadro y voy para adelante. Repito lo mismo. Voy de abajo hacia arriba y tomo 4. Nuevamente aquí hago lo mismo, tomo 4, no, perdón, aquí son 5, espero verlas bien, a ver, son 2, 4, 5, las pueden tomar también de arriba hacia abajo, es igual, miren, las jalo ligeramente, ¿eh? No las jalen mucho, y acá tomo 4. Y repito lo mismo, paso por abajo de esta hebra y entro nuevamente ahí, paso hacia abajo. Repito lo mismo, así lo voy a hacer por toda esta línea. Miren, puedo ir de arriba hacia abajo, pero siempre tomando 4. Y se fijan, tomé 4, dejo 4, tomo 4, igual en esta. Y aquí lo mismo, voy a tomar 5. Jalo ligeramente. Acá tomo 4.
la centro bien y voy por abajo de la primera hebra. Al llegar a la esquina, paso para atrás y voy a avanzar por la parte de atrás. Por abajo paso hasta la esquina. Ahora me voy a ubicar en este cuadro. Aquí voy a contar los otros que eran de este lado. Son 5, 1, 2, 3, 4, 5 aquí. En esta parte me voy a pasar aquí. Bueno, lo voy a hacer así para no enredarlos. Para pasarme al frente, me voy a pasar por el cuadrito. Así es como vengo. Entonces ahora voy a tomar aquí los 5. Tomo 5. Así. Luego esto. Aquí un pellizquito. Luego aquí tomo igual 5. Que los vea porque les digo que está algo retirada la cámara. Bueno, tomo 5. Traten de ubicarlos que les quede a la mitad. Acá tomo 4. Y luego aquí, de adentro del hilito, me voy a pasar por aquí. Hay que ubicarlo más al centro porque me quedo muy, muy abajo. Así. Y aquí me voy a ir por acá, por este lado. Paso por abajo. Fíjense dónde está la hebra abrazando la primera donde dimos vuelta. Voy a pasar por abajo y me voy a ir al centro del cuadro, del que no está deshilado. Ahí está. Y aquí voy a trabajar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Me voy al centro porque voy a hacer ahora el punto de margarita. Del centro paso mi hebra por abajo y aquí regreso nuevamente al centro. Nuevamente en la siguiente esquina del centro a la esquinita. No aprieten mucho para que no se les cierre el pétalo. Voy al centro. Aquí pueden usar a lo mejor un punzón pequeño para abrir el espacio. Vamos nuevamente del centro, voy a tratar de hacer un agujerito aquí, del centro a la siguiente esquina. Y el tip para que esta no se cierre tanto, porque ya ven que aquí se me cerró, es jalarla con cuidado, no apretarla. Vamos nuevamente al centro. Con cuidado, miren, ahí está. Voy nuevamente del centro a la última esquina.
No se ve, ¿verdad? Bueno, del centro a la última esquina. Ahí está. De aquí del centro me voy a ir por abajo de estas. Así. ¿Ven cómo va a pasar? Aquí voy a contar. Son 5, creo, ahí. Así. Y nuevamente voy a ir en contra de las manecillas del reloj. Tomo. Tengo la costumbre de entrar de abajo hacia arriba. Aquí 4. Ahí están 4. Aquí 5. Acá 4. Tomo esta, entró por abajo para poderla jalar, miren, ya ven, y ahora, así como entré, voy por aquí y paso al centro. ¿Saben qué voy a hacer? Ubicar mi centro y hacerle un agujerito. Les digo que con un punzón. Para no perdernos, voy de aquí al centro. Y repito lo mismo. Del centro a la esquina y paso mi hilo por abajo de la aguja con cuidado sin jalar. Para que no se me cierre el pétalo. De ahí me paso nuevamente al centro. Espero que se esté viendo bien. Siempre pongan su dedito encima de del pétalo por si se llega a atorar y damos el jalón. Miren. Nuevamente voy del centro a la esquina. Voy nuevamente al centro. Voy a girar un poco. Voy del centro a la esquina. De la esquina regreso al centro. Vuelvo del centro, a la esquina y así voy a seguir avanzando. Miren, estoy por la parte de atrás, ya terminé. Y aquí es lo que les decía, me voy a pasar de aquí hasta acá, bueno, hasta ubicarme aquí, obligando este hilo a que no se me vaya a ir para acá. Entonces, ¿qué hago? Lo meto más atrás de esto para jalarlo. Me voy por dentro o por abajo del punto de festón. ¿Ya ven? Ahí ya lo jalé. Así es como me queda en la parte de atrás y así es como me queda en la parte del derecho. Aquí estoy nuevamente. Ahora tomo acá 5. Cuatro,
aquí. Y me paso al centro para iniciar nuevamente con el punto margarita. ¿Ya vieron? Así vamos a ir avanzando hasta terminar y llenarlo. Voy a aprovechar que se me está terminando el hilo. Y entonces miren, este es el hilo que se está terminando y este es el hilo que ya ensarté en la aguja, el nuevo con el que voy a continuar. En este con el que voy a continuar hago una lazadita así, hago como una E y paso esta hebrita aquí por dentro. En este punto por aquí voy a pasar el hilo que se está terminando, lo paso ahí, lo jalo hasta la tela y ahora jalo el hilo que viene de la aguja, el nuevo, el más largo, y antes de que cierre aprieto los dos hasta que truenen. Al tronar quiere decir que ya jalaron este hilo que es el viejo hilo de el que se estaba terminando. Bueno, entonces aprieto estos muy bien y para saber que no se va a zafar el hilo voy a apretar aquí para que no me jale la puntada. Y miren, jalo este hilo y ya no se zafa. Ahora, estas dos hebras que quedaron, la colita del que va a continuar es este. Y este es el del inicio. Esos dos los corto. Y ya puedo continuar con mi labor. Entonces aquí paso otra vez para adelante. Aquí me toca irme al centro. Y sigo. Aquí hay que cortar bien ese rabito para que no se salga. Y puedo continuar ya con confianza sin que se deshaga. Y ya para terminar, miren apenitas si me alcanzó el hilo que puse. Me vi más exacta que bonita. Hago el último petalito de la flor de margarita. Y el último con tu espíritu. Ya para rematarlo. Y van a ver cómo queda de bonita esta puntada. Me gusta esta puntada porque se ve tierna, delicada, elegante. Está divina, me encanta. Lo voy a sujetar ya con un pequeño festoncito y me paso para atrás y aquí miren, me voy por esta orillita hacia acá. Es que estoy con el rabito ya del hilo bordando. Aquí si quieren pueden hacer un pequeño festoncito para, o un nudito, que no queda precisamente como nudito.
para asegurarlo mejor. Miren, exacta, vean lo que quedó de hilo. Una nada, pero la libré. Pues bien, chicos y chicas, ya está terminado y así es como queda. Está hermosa, me encanta esta puntada. Vamos a quitar nuestro imán. Y miren, así es como quedó. Vamos a ponerle, ¿qué le ponemos abajo? La mano, porque ya ven, ¿no les encanta? Se ve hermosa. Y en una orilla de un cuellito de blusa o en la orilla de un ropón, se puede usar en muchas cosas, en un camino de mesa, en una servilleta. Es elegante, es tierna, se ve muy finita la puntada. Sus detalles son bastante finos. No olviden que primero, después más bien de deshilar, tienen que hacer todo el puntito de festón en la orilla, para que de ahí se vayan agarrando, porque cuando hacemos esta puntada aquí, al jalarla se sigue deshilando. Entonces, y más cuando no tienen una tela que tenga, que esté muy apretado sus hilos, se jala muy fácilmente. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo en este video. Espero que lo hagan, espero sus comentarios. No olviden que si es la primera vez que ven este video, suscríbanse, toquen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video. Les mando muchos besos, abrazos, los quiero mucho, cuídense y los veo en el siguiente video. Gracias por estar conmigo hasta el final.